Buenas, ¿cómo andan? Acá de vuelta en la segunda clase. Como dijimos, vamos a arrancar con una de las técnicas que tenemos para ver en este espacio. Yo tengo la arcilla blanca que les comentaba en la clase anterior. Lo primero y principal que hay que hacer, sea, lo que quieran hacer o lo que quieran proyectar, incluso con la pasta que estén trabajando, si es la roja o la blanca, es el amasado. Hay una técnica de amasado, hay varias. Yo les voy a mostrar estas, que es con las dos manos. Y para saber si más o menos nos está saliendo bien, nos tiene que quedar una carita un poco siniestra. Eso ya te está dando la nota de que estás haciendo bien el amasado. El amasado es importante para retirar el aire que tiene la pasta adentro. Aunque no se lo vea y la veamos maciza, siempre hay burbujitas de aire y demás, que eso después trae complicaciones para terminaciones de las piezas. Así que siempre un amasadito y ahí vamos. Hoy vamos a ver la técnica de pellizco. Son técnicas ancestrales, las que se usaron siempre para las vajillas originarias y demás. Vamos a como tocar un poco de esa parte que está buena. La técnica del pellizco parte de una, esto le llamamos pella, pero vendría a ser una especie de bolita. Según el tamaño que ustedes laburen, va a ser la significancia del tamaño de la pieza que logren final. Con esto vamos a lograr un tamaño medio. Y les recomiendo que arranquen con algo chico, algo medio, sobre todo con esta técnica, porque es un poquito más sencillo de manipular. Una vez que está amasada y dada la forma de la pella, vamos con el pulgar. No se pasen. Acá hay que trabajar un poco la cuestión del tacto. Con la otra mano que yo tengo acá, voy sintiendo la presión del dedo, del pulgar, que está generando, ¿qué genera ese pulgar? La profundidad de la pieza. Por supuesto que ahora hay que trabajar las paredes. En caso de que se pasen, porque las primeras experiencias no son tan gratificantes a veces, se puede agarrar otro pedacito de pasta, emparchar y continuamos con la otra parte. Así que no pasa nada, no hay que arrancarlo de vuelta. Bueno, una vez que está la profundidad, hay que trabajar las paredes. Acá viene la significancia del término del pellizco, que por eso se llama así, porque lo que vamos a hacer es pellizcar. Con el dedo pulgar adentro, como iniciamos la técnica, y con los dedos que a ustedes les sean más cómodos, por fuera. No hay una regla única de usar el índice o el que sea. Yo, de hecho, arranco a trabajar con estos dos y después arranco ya directamente con toda la mano, con los cuatro dedos y con el pulgar por dentro. El pellizco lo tenemos que arrancar siempre de la parte de la base porque es lo que después va a complicar más trabajar porque la pieza se va a empezar a estirar. Entonces va a costar más meter la mano hasta el fondo. Así que arrancamos siempre primero por ahí. Yo lo estoy trabajando a mano alzada, pero si también lo quieren trabajar apoyado, se puede trabajar así. La idea es contornear toda la forma y lo que vamos a hacer con el pellizco es trabajar las paredes que están todavía muy gordas y trabajar también un poquito de altura, un poquito de abertura si se quiere. Si pellizcamos con la intencionalidad hacia arriba, la pieza va a crecer más alta. Si pellizcamos haciendo un poco de presión hacia afuera, la pieza va a quedar quizás más baja pero más ancha. Eso para ir pensando que ustedes tendrían ganas de armar. Siempre también pensar en algo que sea relativamente útil, que no quede capaz algún cacharro dando vueltas por ahí, que junte polvo y nada más, después de tanto esfuerzo y tanto trabajo que pusieron en esto. Así que también es buena idea, si se dan maña con el dibujo y si tienen ganas, bocetar para plasmar algunas ideas ahí, ir viendo qué tipo de movimientos después tendrían que hacer ustedes con la mano para que pueda llegar a salir algo similar a lo que habíamos pensado. Ahí ya se va abriendo. Todavía está un poco gorda y pesada. Siempre hay que generar, con cualquiera sea de las técnicas que vayamos a usar, un espesor de pieza medio. ¿Por qué medio? Porque si es muy finita, después tiene más fragilidad, más riesgos de romperse en todo el proceso que sigue después. Porque es un proceso bastante largo, hay tiempos que no pueden acelerarse en el secado, en las horneadas. Este es un material que para que tenga su concreción tiene que tener calor. Eso lo vamos a ver más adelante porque por el momento no lo vamos a trabajar porque vamos con la primera.
Bianca, yo ahora, mientras charlo, hice una repasadita más. Arranqué otra vez desde acá abajo, fui girando y fui subiendo. Ahora les voy a mostrar cómo se va afinando la pared. Bien. Bueno, si es muy finita, tiene riesgos de romperse. Si es muy gordita, tiene riesgos de que haya quedado algún rezago de aire adentro. Y eso también puede generar roturas a futuro en la horneada, por ejemplo. Este es un proceso que va apareciendo poquito a poquito si hay alguna falla. No lo vamos a ver seguramente en este momento, pero después en el secado y en la horneada pueden llegar a aparecer cosas. Entonces, cuanto más bola le demos al tema del espesor que yo les comento, menos riesgos después va a haber. Es una disciplina muy de desapego. Porque a veces las piezas se van rompiendo en su proceso, sobre todo las primeras experiencias, que no significa que haya que tirarlas ni demás, se pueden transformar en otra cosa también, así que eso también a tener en cuenta, y también a tener en cuenta que el material se recicla. Si yo esta pieza veo que con el secado se me empieza a resquebrajar, la puedo reciclar, la desarmo, la vuelvo a humectar, la vuelvo a amasar, la vuelvo a usar. Eso es un golazo. Bueno, acá ya más o menos estaría la forma. Esta técnica tiene la particularidad del pellizco, nos da las marcas de nuestras manos en la superficie, no tanto por dentro, pero sí más por fuera. Acá ya va una cuestión de estética, si ustedes quisieran que quede liso, lo podemos trabajar con nuestras casi herramientas, la que es dentada, el cuchillito dentado. Con el cuchillito dentado vamos a ir comiendo esa parte de relieve que generaron nuestras manos. Se van a marcar las formas de los dientitos de la piel, del cuchillito, pero eso es algo como muy superficial que en el proceso de secado después lo vamos a retirar y va a quedar la pared lícita. Bueno, ahí ya no hay marcas de dedos, hay solo marcas del cuchillo dentado. Cuando esto seque un poquito más, lo que vamos a hacer es esponjear. Y ese relieve que generamos con la herramienta ya desapareció y la pared quedó lisa. Una vez que ya más o menos tenemos la forma, podemos seguir modificándola. Generalmente con esta técnica suelen salir medias esferas, medios huevitos. Eso no significa que haya que quedarse ahí. Uno lo puede ovalar. Uno lo puede hacer cuadrado con la ñoquisera, en este caso, llevando con paleteadas un poco las paredes más rectas. Y así mil formas que ustedes quieran llegar a diseñar. No se queden siempre con la idea que sale en un principio, porque en esta instancia de modelado, la pasta es súper fiel y se puede llegar a transformar en lo que ustedes tengan ganas. Pero siempre en este estado, cuando esté húmeda. Cuando esté seca, ya no hay mucho más para hacerle. Así que con esto iríamos con la primera técnica. Una vez que tengan la forma, que ya la hayan retocado como ustedes quieran y demás, también le pueden agregar, si en este caso quisieran que sea una taza, se le puede agregar un asa. Ahora vamos a ver más adelante cómo agregarle. Pero una vez que está más o menos la idea, eso se embolsa en una bolsita que tenga algunos tajos para que la pieza pueda respirar y se seque de a poquito. La parte del secado es re importante en todas las técnicas, no hay que acelerarla mucho porque si no la pieza contrae mal, se seca muy rápido y se achica. Nada de horno, nada de microondas, nada de sol brusco, ¿sí? Dejarla secar tranqui. Una vez que seque, después vamos a ir con la otra parte de los colores, pero por el momento esta sería la primera técnica. Tengan en cuenta que la forma que sale es la que les comentaba del medio esfera medio huevo. Así que quizás es más fiable de hacer una taza, un cuenco, que alguna otra cosa que quizás sea más recta. No significa que no se pueda, pero hay otras técnicas que aplican mejor. Así que bueno, ya estamos para ir pensando ideas, poner las manos en la masa y ver qué tal sale nuestra primera pieza con pellizco. Y en la próxima vamos a seguir con otra técnica diferente para tener un poco más de abanico en la cuestión de las formas y la producción.
Así que los espero en la tercera clase, que vamos a ver otra técnica.